Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien. ¿Cómo estás? Nunca te había visto con el cabello suelto, Víctor. Te andaba confundiendo con alguien. No te voy a decir con quién. Qué bueno que leí primero el nombre. Ya la andaba yo rogando. Ay, Dios mío, hasta me dio pena. Y eso que no lo dije. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Imagínate que les hubiera dicho, qué vergüenza. Al rato te digo con quién te confundí. ¿Va? ¿Cómo les fue en su fin de semana? ¿Bien, chicos? ¿Cómo están? Ay, te lloré de la risa. Ok, el día de hoy tenemos exposiciones. Ya casi terminamos con las exposiciones. Ay, todavía tenemos el miércoles. Ok, hoy va a exponer. Ahorita les digo. Sandoval Mendoza, Naja, Torres Moreno, Tobar Mexicano, Ramírez Pérez, Peña Sánchez y el otro equipo, Aguilar Flores, Bautista Ramírez, Tejo Toxe, Rodríguez Guzmán, Tepane Cantón, Sánchez García, Diana Laura. Solo los maestra, obviamente en administración. Mándeme. A mí me dio la fecha del miércoles. A mí me dio la del 21. Ah, sí, miércoles, sí, tienes razón. No, entonces era Leal Rosas, Delgado Centeno, López González, Silva Sánchez, Cruz Morales, Jiménez López y Martínez Álvarez, Cristian. Pero en este caso solo es Cristian, ¿vale? Entonces, comencemos con los chicos del grupo, del equipo de Naja. ¿Van a transmitir algo, Naja? Sí, ahorita lo transmito. Entonces les doy acceso y no les quito más tiempo. Si nos da tiempo más tarde, les voy a dar las indicaciones del examen. Si no, sería hasta el miércoles. ¿Alguien vive cerca de la escuela? ¿Quién vive muy cerca de la escuela? ¿Tú, Cristian? Bueno, estoy bien. Todo el rato te mando un mensaje. ¿Alguien más? Me queda 3 kilómetros. Que ves poquito de todas maneras. Pues sí, es poquito. David. Creo que ya me había comentado la otra profesora. Ah, ¿vas a ir? Sí. Ok. Entonces ya no te hablo. Diego, ¿a ti ya te comentaron? No, Miss. ¿A ti, Reyes López, David? Tampoco, maestra. Ok, ahorita les mando mensaje. Cristian, pues qué bueno que ya tenés. Ahorita les mando mensaje para que a ver si me apoyen en una actividad, ¿vale? Pero dice la profesora, ¿solo para escuchar? Sí. Solo se queda de debatir, yo quería ir a pelear. Yo también quiero desgreñar a cierta persona que iba a estar ahí. Ah, en cierto. Pero sí, está bien. Nos va a servir para distraernos un poco. Ok, chicos. Agárrate el cabello, por favor, porque si te confundo. Ok, gracias. Vamos a comenzar, ¿vale? Adelante, chicos. Hola, buenas tardes, maestra y compañeros. Hoy les venimos a presentar lo que sería nuestra empresa sobre shampoo ecológico en barra. Nosotras nos basamos en la teoría de Elton Mayo. Este producto es una opción amigable al medio ambiente y considerado para el precio accesible al de uno líquido. Lo que es la parte del contenido son 150 gramos aproximadamente. Tiene 8 centímetros de grosor
A grandes rasgos se escucharía como si habláramos de poco producto, pero si intentaran hacer la prueba de comprarlo con uno líquido, se darían cuenta que la duración de vida es un 17% más de tiempo. Esto debido a que muchas de las personas suelen desechar de forma inconsciente el champú en la ducha. Nuestro champú se produce de manera ecológica y con un mínimo impacto químico sobre el medio ambiente. De hecho, esa es más que nada la finalidad. Su presentación permite incluir ingredientes naturales que contribuyan a cuidar las fibras capilares y el cuero cabelludo. Su base es de arcilla negra y frutos naturales previamente obtenidos del cultivo. Ahora, hablando de la forma interna de la empresa, se divide en la fase mecánica y dinámica. En la fase mecánica se encuentran nuestros objetivos, que son: 1. Controlar los excesivos químicos que se encuentran en el shampoo. 2. Disminuir el consumo de shampoo dañino al cuero cabelludo. 3. Ofrecer alternativas de empaquetados biodegradables para nuestro shampoo ecológico. Esto ayudará a que no se generen grandes cantidades de desechos plásticos. De esta manera evitamos la contaminación del suelo, aire, visual, etc. Algunas de nuestras encuestas fueron contestadas de la siguiente manera. 1. ¿Te lavas el cabello diario? A. Sí, no. Sí, 18 personas. B. No, 7 personas. 2. ¿Cuál es tu consumo mensual de shampoo? A. De 1 a 2 botellas, 13 personas. B. De 3 a 4 botellas, 10 personas. C. 5 botellas en adelante, 2 personas. 3. ¿Te resulta importante la salud de tu cabello? A. Sí, 25 personas. B. No, 0 personas. ¿Qué opinas acerca de un empaquetado ecológico para el shampoo en barra? A. Buena idea, 25 personas. B. Mala idea, 0 personas. Ahora pasamos a los cursos alternativos que tomamos para la creación de nuestro shampoo. Shampoo sólido ecológico es un tutorial en el que se puede apreciar la sencilla creación de un shampoo ecológico. Básicamente se utiliza arcilla apta para el cuero cabelludo, flores o frutos naturales. Primero que todo, se debe moler en una máquina apta para las necesidades. Queda como algo espeso. Después es depositado en moldes para su solidificación. Se deja reposar 48 horas y revisa por ratos, evitando que pueda quebrarse. Para finalizar, sacar el molde y empaquetar. Después, ya entrando en la planificación, encontramos las políticas. Las hemos hecho generales. Las dividimos en los trabajadores y en ventas. En las generales, que son las de los trabajadores, es brindar capacitación obligatoria a todos nuestros empleados para la creación de nuestro shampoo en barra. Todos los empleados de nuestra empresa deberán mantener un comportamiento ético. También es obligatorio el uso de cubrebocas. La entrada será de 7 a.m. con una tolerancia de 10 minutos. Proporcionaremos igual a los empleados de la empresa un ambiente agradable y seguro. Tendrán que tener dos tiempos de descanso, los cuales serán de 30 minutos. No se tolerará ningún tipo de discriminación, al igual que tanto hombres como mujeres, se les garantizará un trato igualitario. Tampoco se permiten llamadas en horario de trabajo, y si faltan más de 2 veces a la semana, tienen un sueldo en el sueldo mensual se les descontará el 10%. Ahora bien, en las ventas tendrán que atender la tienda en un horario de 6 a.m. a 8 p.m. para responder oportunamente a las necesidades del cliente. Se entregarán los recibos de pago del producto al cliente. Si cuenta con su recibo de pago, podrá cambiar el producto siempre y cuando tenga un defecto. No fumar en el establecimiento y todos tendrán que usar medidas de salud como guantes, cubrebocas, etc. A continuación, les explicaremos nuestro procedimiento. Primero seleccionaremos la materia prima y verificaremos que la calidad sea buena. Posteriormente comenzaremos con la parte de mezcla. De la materia prima tendrá que molerse para fijarse en un solo producto. Este se vertirá con aceites naturales que se deseen en el shampoo. Después se solidificará y a continuación también pasará a diferentes pruebas para verificar que el producto no se quiebre. Y por último sería empaquetar y distribuir a las tiendas ya establecidas. Pasamos a los programas que tenemos destinados para iniciar con el trabajo de shampoo, donde se contará con un presupuesto inicial de 500 mil pesos. Se contratarán 200 personas. Si vemos que nuestro presupuesto aumenta, contrataremos más personal. Se comenzará a producir 1,000 piezas de producto de shampoo cada 15 días y se repartirán a distintas sucursales con las que ya tendremos un contrato previo. Misión. Nuestra empresa quiere brindar un shampoo natural que garantice la calidad, salud y cuidado de todo tipo de cabello, además de ofrecer costos accesibles para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuestra visión es que a lo largo del tiempo se pretenda crear, distribuir y vender a gran variedad de shampoo y que la mayor parte de la población
opten por consumir nuestro producto. Ahora, explicamos nuestro organigrama. En primera instancia, a la cabeza tenemos a los dueños, que somos Torres Moreno Patricia y Najam Tafarvale Alexandra. Después se aproxima el vicepresidente. Después el consejero, los consejeros de la empresa de cada área. Y por último, están todas nuestras áreas distribuidas, que son en total 8. El área de marketing. Ellos se encargarán de nuestro estudio de mercado, analizarán la información del producto, planificarán y desarrollarán estrategias de marketing para satisfacer a los consumidores. Juan Pérez Roberto es el encargado de esta área. El área de salud. Se encargará de la creación de nuestro producto que sea de calidad. Fernández Flores Gloria es la encargada. El área de finanzas. Se encargará de la economía y estudiará el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales. Lara Costa Luna es la encargada del área. En el área de maquinaria tenemos como responsabilidad manejar, reparar y controlar las máquinas que se creen nuestro producto de shampoo. Mejina Gómez Pablo es el encargado del área. Área de empaquetado. Debe empacar, cargar y revisar que nuestro producto cumpla con las medidas establecidas. Galinda Sevilla Lucía es la encargada del área. Área de distribución. Manejar, depositar y corroborar que nuestro producto llegue bien a donde sea su destino. Ortiz Mora Nina es la encargada del área. Área de ventas. Es la que va a impulsar las estrategias comerciales. López Martínez José Arón es el encargado del área. Área de limpieza y mantenimiento. Es la encargada de limpieza y mantenimiento de las superficies y mobiliario de nuestra empresa. Camacho García Dorotea es el encargado de esta área. Pasando al segundo plano, en la fase dinámica, en la parte de selección, aquí hacemos un cierto listado que indique lo que requerimos para nuestros trabajadores o los postulados a lo que quieran ser nuestros trabajadores. El vicepresidente debe ser una persona organizada, responsable, estratégica y con una carrera finalizada. Los consejeros de nuestra empresa de todas las áreas tienen que tener el mejor desempeño en su área asignada, deben coordinar y organizar lo que pasa en sus áreas y con lo que pasa también con sus compañeros, deben ser comprometidos y responsables. En el área de marketing y publicidad, deben ser creativos, obviamente que tengan una carrera finalizada con 2 años de experiencia, que sean de mente abierta a cualquier posibilidad y que puedan ser y que puedan y sepan trabajar en equipo. En el área 2, que es de salud, tener una carrera terminada, trabajar bajo presión y de ser carácter rígido, también que tengan paciencia y experiencia de mínimo 1 o 2 años. Con carrera universitaria, que sean honestos, responsables y que sepan trabajar de forma organizada en su área de trabajo. Área 4, maquinaria. Que tengan conocimiento de maquinaria. Al momento de que ocurra fallas en alguna maquinaria, sepan cómo actuar ante dificultades. Área 5, empaquetado. En primer lugar, que sean pacientes, que sepan empaquetar nuestros productos con sus debidos procedimientos, que tengan mínimo preparatoria finalizada, que sean fuertes y sin ninguna enfermedad. Área 6, distribución. Saber conducir y tener licencia vigente, que sean rápidos, saber organizar y repartir de forma veloz, tener experiencia en cargar. Área 7, ventas. Saber cobrar y devolver el cambio. Tener experiencia resolviendo dificultades que se presenten. Ser simpáticos, amables, formales, cordiales y limpios en su apariencia. Área 8, limpieza, mantenimiento de los locales y de la empresa. Deben de tener tiempo, organización y limpieza. Que sepan utilizar los productos que se les otorgan. Que no importa la edad ni el sexo, solo que deben ser mayores de edad y menores de 62 años, que tengan experiencia de personal de limpieza. Ahora bien, pasando a la introducción, a cada nuevo integrante de nuestra empresa se le explicará y se le dará un tour por toda esta. Posteriormente se le llevará un curso de capacitación. Este va a contar para todos los empleados de nuestra empresa. Nosotros como empresa organizamos los puestos en jerarquización, dependiendo del área que se les asigne. En primer plano se encuentran los socios, quienes son los dueños de la empresa. El segundo, el vicepresidente, por lo que se dirige a los dueños para dudas o sugerencias. Por otra parte, están los puestos para consejeros de la empresa. Ellos serán los que rendirán las cuentas al presidente, al vicepresidente. Y el vicepresidente tiene la obligación de capacitarlos y orientarlos durante su primera semana de trabajo. En último lugar, son los empleados de cada área. Ellos se van a dirigir a los consejeros del área para pedir ayudas y orientar a su máximo desempeño para los nuevos integrantes. Desarrollo. Se tomará en cuenta las opiniones de todos y cada uno de los empleados. Al mes deberán realizar una carta de opinión, queja y necesidad mediante un sitio web establecido en la empresa. Para tomar presencia en el trabajo deberán presentar su tarjeta digital. En días festivos no vendrán a trabajar los empleados.
siempre y cuando a una semana antes de dichas fechas se comprometan a trabajar en un fin de semana para cubrir las faltas de esos días. Se les capacitará para el uso de maquinaria para la creación de nuestro shampoo. Se les dará un manual para que puedan reparar manualmente la máquina siempre y cuando entren sus posibilidades. Ahora, en dirección, en mando de autoridad. El presidente es el mayor mando de la empresa, por lógica. En segundo lugar, como ya lo habíamos comentado, está el vicepresidente. Si en algún momento el presidente tiene que salir, el vicepresidente tomará el mando en términos de toma de decisiones, autorizaciones y firma de documentos importantes. En caso de que tanto el presidente y el vicepresidente estén realizando otras actividades fuera de la empresa, se le delegará el mando a los consejeros, los cuales se encargarán solamente de dirigir cada área de la empresa. Sin embargo, no podrán tomar decisión que le compete al presidente y al vicepresidente. En la comunicación, para que pueda existir una buena comunicación entre los empleados, hablando en términos generales, se debe evitar que el personal se sienta que le exigimos al trabajar días extras por motivos festivos o algún pedido grande que tengamos. Se le informará si se desea trabajar en alguno de esos días y se le aumentará. En la supervisión, comenzará desde el inicio, durante y final de cada tarea. Se encargará de controlar los trabajadores y los materiales acordados y la maquinaria con la que se va a hacer el shampoo y que cumpla con los estándares de calidad. Establecimiento de normas. Nuestros estándares de calidad se estima que para tener resultados favorables de nuestros productos se deben tomar en cuenta las siguientes. Uno debe, al momento de crear la mezcla para el shampoo, verificar que las cantidades sean las correctas de teso activo, arcilla y los aromas o flores naturales. No deben pasar del tiempo de solidificación, ya que se quebraría el shampoo. Todos los empleados llevarán medidas de prevención para no contaminar el producto. El empaquetado de papel biodegradable, si está dañado, es necesario que se retire, se pondrá en el contenedor de los desechos orgánicos y posteriormente será llevado a un recolector de productos orgánicos. Debe tener cantidad planeada del shampoo para su transportación. Las entregas se generan aproximadamente durante una semana. Pasando a las operaciones de controles, se hará un conteo detallado de cuánta materia prima se recibe a la semana y cuáles son los proveedores junto con los costos. Se revisarán igual las maquinarias cada 15 días para verificar que cumplen adecuadamente con su función y no se descompongan. Después, el vicepresidente deberá verificar que todo procedimiento de pie a cabeza respecto a actividades desempeñadas de la empresa sean correctas. En caso de tener alguna dificultad o actividad no realizada, se deberá checar qué es lo que falló para corregirlo y mejorarlo. Ahora les hablaremos de nuestro plan motivacional. El plan motivacional consiste en aumentar nuestra motivación de los empleados ofreciéndoles oportunidades de ascensos y crecimiento personal dentro de la empresa, teniendo en cuenta, claro, sus necesidades. Ahora pasamos a los recursos humanos. En la selección se realizará una serie de etapas, las cuales los candidatos deberán de ser aptos para completarlas con éxito. En primer lugar, será un examen de conocimientos general sobre el área donde se postulará. Después se llevará a cabo una práctica para corroborar sus habilidades. La persona que logre pasar nuestras dos pruebas podrá tener la oportunidad de ser elegida para desempeñar sus labores en la empresa. Introducción. Primero dejaremos que el trabajador conozca la organización de la empresa con el propósito de que empiece a integrarse en su entorno general. Ya que todo esto se haya cumplido, llega la parte de contratación. Después de seleccionar a la persona más apta y con capacidades asignadas para el trabajo, acudirá a recursos humanos con un debido contrato ya propuesto, esto con el fin de que forme parte legal y formal de nuestra empresa. Se les pagará mensualmente, recibirán incentivos por puntualidad a los que tengan el mejor rendimiento, destreza o habilidad de mando. También se les tomará en cuenta para tomar un ascenso. Los empleados igual deben de asistir a un curso obligatorio para mejorar su desempeño laboral en la empresa, con el fin de tener buenos resultados para ambas partes. Ahora seguimos con la capacitación. En esta parte habrá la oportunidad de retomar sus estudios. Estos serán gratuitos, por lo que todos los de la empresa tienen la posibilidad de apuntarse, aunque solo habrá cupo limitado de 25 personas por cada curso. Debe contar con habilidades de mando, destrezas, debe trabajar en equipo y cumplir de manera responsable con lo que se solicite.
Ahora pasamos a los sueldos y salarios. Los salarios son mensuales y quedarían de la siguiente forma. Dueños, 33,250 pesos al mes. Vicepresidente, 23,250 pesos al mes. Consejeros de la empresa, 21,000 pesos al mes. Empleados del área 1, publicidad, 18,650 pesos al mes. Empleados del área 2, salud, 19,650 pesos al mes. Empleados del área 3, finanzas, 17,800 pesos al mes. Empleados del área 4, maquinaria, 15,360 pesos al mes. Empleados del área 5, empaquetado, 14,250 pesos al mes. Empaquetados del área 6, distribución, 14,630 pesos al mes. Empleados del área 7, ventas web y en tiendas locales, 10,325 pesos al mes. Empleados del área 8, limpieza y mantenimiento, 9,850 pesos al mes. Recolectores de los frutos, 13,950 pesos al mes. Nuestros empleados tendrán que ser puntuales. El checador es el encargado de anotar las entradas y salidas. Si se reportan 4 veces llegadas tardías, se les descontará lo equivalente a un día de salario. En caso de que te quedes horas extras, se nos avisará y daremos el pago correspondiente considerando el tiempo de las horas extras. Nuestra nómina sería de 507,600 pesos de presupuesto al mes. Entrando ya al apartado de finanzas, tenemos dos financiamientos. El primero es un préstamo bancario con el que compraremos un camión de 500,000 pesos. Servirá para transportar nuestro producto a los centros donde se van a distribuir. En el otro préstamo será un préstamo bancario llamado del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, con una cantidad de 250,000 pesos para reemplazar el mobiliario del área de maquinaria y salud. Nuestro grupo financiero tendrá como trabajo encargarse de nuestros préstamos y paguen en la fecha estipulada. Así evitaremos que no hayan montos por retraso. Nosotros también como empresa hemos contratado seguros que permiten de alguna forma mantener el orden dentro y fuera de nuestra empresa. Estos son seguro de maquinaria, seguro para incendios, seguro para robo de contenido, seguro de los vehículos de nuestra empresa, seguros contra derrames químicos, de responsabilidad civil y de transporte de carga. Ahora seguimos en la parte de producción de nuestro champú ecológico en Baja. Este se hizo con la finalidad de contaminar lo menor posible. Nuestro producto natural grandiosamente se produce rápido. Tendrá una duración de 1 a 2 meses con lavado de 80 a 100 veces. Contiene arcilla negra que es saludable para el cabello. Su empaquetado es de papel biodegradable, evitando contaminación. Su diseño es especial para que no se resbale de las manos, por lo que tendrá fisuras en los costados del champú. No afecta a cualquier otra parte del cuerpo. Definitivamente no contiene parabenos ni siliconas o químicos dañinos. Pasando a parte del proceso, obtener ya el champú solidificado, pasar a una prueba, la cual consiste en colocar el champú en una barra, en una bandeja donde se exponga a temperaturas altas y bajas, comprobando que no se quiebre o se derrita. Después de pasar la prueba, se deberá empacarse con medidas de higiene ya preestablecidas, se almacenará en las cajas y después se llevará a los lugares de distribución. En el mantenimiento, la maquinaria donde se produzca nuestro shampoo tendrá mantenimiento por nuestros trabajadores, ya que una de nuestras políticas era que sepan resolver los problemas de la máquina y también se les dio un curso de capacitación. Nosotros por el momento no contamos con competencia de champú ecológico, por lo que hasta el momento somos una empresa con tecnología avanzada, con bajos costos en el producto, calidad del producto y mejora ambiental. Dejemos de lado el champú líquido que contiene silicona por un champú ecológico en Baja, con un plus, siendo innovadores y atrayendo a los compradores. Por parte de la mercadotecnia, las ventas de nuestro producto de higiene, gracias a los estudios, se ha comprobado que lo adquieren más las familias ya por las compras del hogar. Nos ubicaremos en centros comerciales, en tiendas naturistas o de salud, farmacias y supermercados como Farmacias del Ahorro, Walmart, Sam's Club, Bodega Aurrerá, Ecomex. Y obviamente nuestros locales ubicados en centros comerciales más visitados. Nos daremos a conocer mediante anuncios publicitarios por redes sociales, publicidad en los mismos centros comerciales y por la televisión, ya que si lo hacemos en la calle podríamos ser parte de la contaminación visual y pues nuestro producto es ayudar al ambiente y no perjudicarlo más. Ahora pasamos al punto del precio.
La creación. Chicas, bueno, un momento. Tuvimos por la creación. Tiempo, tiempo. Este, está muy, muy, muy interesante. Me está gustando cómo lo están exponiendo, pero le estamos robando tiempo a Cristian. Entonces, este, no sé, Cristian, si quieras exponer a las 2 de la tarde y continuamos con ellas, o expones tú y los 3 se conectarían a las 2 de la tarde. Ya expongo después. Vale, muy bien. Entonces, continúen, chicas, y Cristian, nos conectamos a las 2 de la tarde, ¿vale? Por... Bueno, pasando al punto de los precios de la creación de un solo shampoo, tenemos que... gracias. Pasando a la creación del, bueno, de un solo shampoo, tenemos que materia prima un shampoo, 16 pesos. Luz para un shampoo al día es de 1.5 pesos. Gas solo para un shampoo, 2. Salarios de los productores para producir un shampoo, 7. Salarios de los cultivadores a la hora de producir un shampoo, 6.5. Mantenimiento de maquinaria para producir un shampoo, 9. Agua, 4. Establecimiento para producir un shampoo, 29. Producto en total, 74. En el apartado de ventas lo dividimos en dos, nuestros clientes potenciales y los que actualmente nos compran, pero en menor impacto. Los potenciales son Walmart, Sam's Club México, Soriana y Bodega Aurrerá. Nuestros clientes actuales, pero poco de bajo impacto, son Tienda Mayamex, Ecology Club, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara y Ventas Online. Nosotros daremos a conocer nuestro producto a los distribuidores. Primero haremos, bueno, para hacer que los distribuidores conozcan nuestro producto, les presentaremos el producto, es decir, ubicaremos promotores en distintos lugares, principalmente en los supermercados, obsequiaremos muestras y daremos material publicitario de nuestro producto a los consumidores. También crearemos anuncios publicitarios en revistas, periódicos, páginas de internet y televisión. Más que nada, nuestro clima de lealtad entre la empresa y los clientes es darle la certeza de que nos interesan sus compras, por lo que crearemos descuentos especiales y combos de producto cada cierto tiempo en específico para hacer más llamativa la compra, y se enviarán mediante un correo electrónico. Funciones que implementaríamos serían supervisar cada área para que no haya algún error en la organización y cumplimiento de las actividades. En este apartado se buscará que haya puntualidad, honestidad y responsabilidad. En este seguimiento es con este fin de comprobarlo en cada caso de que nos visite algún lector o hacer un chequeo. Pasando a las 4 P's de nuestro producto, la primera es el producto, el shampoo ecológico en barra, que proporcionará a los consumidores una base de arcilla negra, previniendo la caída del cabello, sin siliconas, aguanta temperaturas altas y bajas, ayuda al brillo y al crecimiento del cabello. El precio, ya englobando todos los pagos de su creación, es de 74 pesos. Para las personas, va dirigido a todos los individuos que deseen comprar o adquirir nuestro producto ecológico, saludable y un tanto económico a comparación de otros. Las plazas en donde distribuiremos nuestro producto sería Plaza Jardín, Walmart en Estado de México y Ciudad de México, Bodega Aurrerá, Farmacias del Ahorro, Sam's Club México, Soriana México. Algunas de las promociones que implementaríamos serían en la compra de más de 4 artículos, el quinto será gratis. Habrá 2x1 en el mismo producto cada fin de semana. En las compras en línea saldrá gratis el envío si está cerca del establecimiento. Bueno, con esto concluimos la explicación a detalle de nuestra empresa. Gracias por su atención. Gracias, chicas. Muy buena exposición. Su calificación sería de 10 de exposición, infografía 10. Entonces, como Cristian ya nos donó su tiempo, gracias, Cristian. Les quiero comentar lo siguiente. Su examen, el día de hoy les enviaron un calendario de exámenes donde les están especificando cuáles son los exámenes que ustedes van a tener del día jueves en adelante. Diana, Michelle, ¿me apagas tu micrófono, por favor? El día jueves tienen examen de cálculo diferencial de 8 a 8.30, de 9 a 9.30 administración, de 10 a 10.30 cultura ambiental y desarrollo sustentable. El primero y el último son obligatorios, el de administración solo los que tengan optativa. El 26 de noviembre, que sería este viernes, llevan apreciación y expresión del arte y nociones del derecho. Me parece que estas también son obligatorias ambas.
El día 29 de noviembre, que sería lunes, tienen inglés, física y para los que lleven estrategias para resolución de problemas y toma de decisiones, esa es optativa. Y ahí terminarían los que llevan esas dos optativas, administración y toma de decisiones. Los de problemática social y su regulación jurídica sería para el martes 30 de noviembre. Las calificaciones, chicos, se les van a entregar el día 10 de diciembre con su recibo del mes de diciembre, sin excepción. En esta ocasión, no sé si se han dado cuenta que la administración de la escuela está cambiando. No sé si se han dado cuenta que los trámites ya se llevan directo a la dirección y ya no se llevan a otras áreas. Entonces, las cosas han estado cambiando. Se van a realizar exámenes extraordinarios de manera presencial, ¿vale? Para que los que se vayan a ir a algún extraordinario tienen que ir a recoger obligatoriamente sus calificaciones y pagar sus extraordinarios en caso de que se hayan ido alguno. Y presentarlos en las fechas 13, 14 y 15 de diciembre, ya que no va a haber exámenes extemporáneos. Si no hay exámenes extemporáneos, yo no me voy a poder inscribir en el mes de enero y me voy a tener que esperar a lo mejor hasta un año para poder reponer esos extraordinarios que no hice en tiempo y forma. Aguas con eso, chicos, porque ya están por salir y pues sería peligroso que se estén quedando afuera. Otra publiqué. Dime, Cristian. Con respecto a lo del viernes, porque va a ser temprano lo del el examen, se les pasaría para la tarde. ¿Vale? Ese me avisaron hace rato. Otra cosa, en mi Facebook, para los que me tienen en Facebook, les publiqué las fechas para la convocatoria de la UAM, ¿vale? Para que estén pendientes, ya sale en enero la convocatoria. Espero que ya todos estén estudiando para sus exámenes y no lo dejen el fin de semana antes del examen. Ok, para que lo vayan checando ustedes. Permítanme un segundo. Mándeme. Ok, chicos, entonces, comentarles, su examen tiene que venir con apellido paterno, materno, nombres, en ese orden, por favor, sin acentos, porque si me ponen acentos es imposible a veces buscar su nombre en la plataforma. Por ejemplo, si alguien se apellida López y su apellido lo ponen así como debe de ir, así, ay, espérenme, creo que ni estoy escribiendo. Si, por ejemplo, ustedes escriben así, López, ¿cómo me lo lee Classroom a mí o cómo lo manda Google? Lo manda así, L y un montón de signos y P, ¿vale? Entonces, no me pongan acentos, por favor, porque es un caos después buscar sus nombres. Todos verifiquen que lleven el nombre completo, ¿vale? Otra cosa, necesito que revisen bien sus promedios antes de examen. Eso se los envío el día miércoles a más tardar para que vayan ustedes checando. Ya muchos de ustedes tienen ya la evaluación en su Classroom de la exposición y de la infografía. Si no, de todos modos, en estos días yo voy, estoy anotando esas calificaciones en la plataforma. Si alguien tiene dudas sobre sus calificaciones, me lo hace llegar antes. O en cuanto te llegue la calificación, luego me preguntas, porque si no, ya luego me quieren preguntar, maestra, ¿pero por qué saqué tanto en la libreta? Ah, pues porque te faltaron estos apuntes, pero ya me lo quieren decir a lo mejor ya cuando hicieron el examen. Entonces ahí yo ya no puedo rectificar absolutamente nada. Y verifiquen que estén contestadas todas las preguntas en su examen, por favor, para que no se les vaya a pasar absolutamente nada. Me refri. Dile, pues, que te diga dónde está. Entonces, el examen va a ser de 9 a 9.30 el día jueves. Yo voy a estar conectada todo el tiempo por si necesitan de algo. Y enseguida yo empiezo a hacer promedios y mando calificaciones a la dirección. Así es que no va a haber exámenes extemporáneos. Nada de que, ay, es que tuve que salir y la emergencia y el perro y el gato y el vecino y el árbol, no sé.
no va a haber aplicación de exámenes fuera de horario, ¿vale? Para que tomen sus precauciones. Si trabajan, pidan ese horario para llegar un poco más tarde o avísenme a mí, maestra, no puedo hacer el examen a las 9 de la mañana, pero a lo mejor te levantas a las 6 de la mañana y a las 6 lo haces. Lo puedes hacer un rato antes, pero no después, ¿ok? Y si me van a avisar de eso, sería el día de hoy para tomarlo en cuenta. Después ya no, ¿ok? Su recibo del mes de noviembre, ¿quién ya se lo mandó al profe Mario Fernández? Póngame su reacción. Valeria, muy bien. Naja, muy bien. Ok, Ruiz, Diana, Díaz Martínez, Víctor Manuel. Ok, en estos minutos, ahorita, mándenselo ya, los espero. Me van a poner manita de reacción arriba. No bajen la mano los que ya la subieron. Los que no la subieron, mándenlo ahorita, en este instante, por favor, porque si no, después se satura y ya a la mera hora estamos enviando el recibo. Si todavía no lo tienen, tienen hasta el día miércoles para poderlo enviar. No se esperen al día del examen, chicos. Luego es bien difícil el profesor estarles enviando la invitación al examen a la mera hora. Entonces, envíenlo, por favor. Si ya lo tienen, pues no les cuesta nada enviarlo ya con su nombre completo, la dirección de correo electrónico que ustedes tienen, su grupo y el semestre en el que van. ¿Vale? Por favor. Y vayan subiendo su manita. Quiero todas las manitas arriba en la clase, por favor. Para eso tenemos 3 minutos más. Pongan la de subir mano, levantar mano, porque la de aplauso se borra. Muy bien. Porque así les va llegando la invitación hoy a más tardar mañana. Si no les llega antes del miércoles, le vuelven a mandar un mensaje al profesor diciéndole, no me ha llegado mi invitación, pero si no les llega hoy, no le manden mensaje. Espérense más tiempo porque a veces está saturado en estar mandando invitaciones, ¿vale? También come y también va al baño, entonces no nada más va a estar ahí disponible a los recibos. Y es que luego se la mandan a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y pues no, también sean conscientes en esa parte. Seguimos esperando. Dafne, ¿maestra? Pon tu mano arriba de levantar mano. Dime, Alexa. Por ejemplo, para la UAM, ¿esa es escuela de paga? O sea, ¿se tiene que pagar mensualidades? La UAM, creo que sí, y creo que pagan como 500 pesos al mes igual. ¿Igual? Es muy barato, pero muy, muy reconocida. Tiene muy, de ranking de universidades en México, tendrá como el lugar 15 del ranking en universidades de México. Pero está el TEC de Monterrey, está la Universidad del Valle de México, o sea, están escuelas de paga que son muy caras. Y en el ranking de universidades, me parece que sí pagan, no sé, muy bien. El recibo al profesor Mario, por favor. No tengo bien conocimiento, pero te investigo y ya te doy la información el miércoles, ¿vale? Sí, gracias. Para ver si cobran, porque creo que sí cobraba. Hay tecnológicos del Estado de México también, entonces también hay buenas carreras ahí. La carrera, alguien me preguntaba si había carrera algo de ingeniería del transporte o algo así, o de algo, no me acuerdo bien. También ahí no está nada saturada esa, de hecho hasta iban a la escuela a invitarlos a que se metieran a que se metían a esa carrera porque casi no hay. Chicos, de los que faltan, Mejía Zapoteco, Villanueva, Alfaro, Olivares, Díaz Martínez y Mayorga López, ¿ya estamos? Villanueva, Alfaro, perfecto. Muy bien, chicos, muchas gracias. Pues les agradezco mucho, tengan un excelente día, cuídense mucho. Nos vemos, Cristian, a las 2, por favor. Gracias, chicos. Bye bye. Bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Los quiero. Bye bye. Bye, maestro. Maestra. Mándeme, corre. ¿Me puedo meter a la clase de lectura? Sí, sí. Adelante. Ah, bueno. Ahí te espero. Bye.